Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, antes de comenzar el vídeo, decidme que este vídeo tiene que llegar a 1000 likes sí o sí. Tiene que llegar a 1000, así que cada persona que está viendo este vídeo, si colabora dándole al pulgarcito hacia arriba de me gusta y activa la campanita, no os perderéis cualquier vídeo del DLC nuevo 11 que va a salir de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de empezar este vídeo de relax, hoy domingo, me gustaría deciros que tenéis un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2. Yo estoy jugando en la versión de PlayStation 4 y estoy en el modo multijugador. El evento dura, ahora os lo diré, cuánto dura, y así lo podéis jugar y lo podéis disfrutar. Realmente es increíble el evento. Perfecto, el evento es del androide número 17. Nos van a dar la ropa del androide 17, del Super 17 y... y varias cositas no muy importantes, no nos dan cosas muy importantes. Dura hasta el 29 el evento, tenéis 3 días para jugarlo. Yo lo jugué ayer en directo en Twitch, así que seguidme en Twitch si queréis ver más de este evento. Completaremos puntuaciones y cositas, pero bueno, que sepáis que hay un evento disponible en Dragon Ball Xenoverse 2, que esto no ha acabado, ¿no? Bien, Saiyans, hoy domingo, día de relax, os voy a recomendar un DLC. El otro día os enseñé el vídeo de todos los DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2. Se supone que ya sabéis cuál es cada DLC en Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar cuál es el mejor DLC, por lo menos para mí, o el más completo. Se trata de nada más y nada menos que el DLC 6. Sería el DLC Ultra... creo que es Ultra Pass, está el Super Pass. El DLC Extra Pass 2. El DLC número 6, que incluye a Goku Ultra Instinto Dominado y a Jiren. Os voy a explicar por qué ese DLC es el más completo, por lo menos para mí, lo es. Bien, este DLC nos trae los siguientes personajes jugables. Vamos a ir a enseñaros los personajes jugables para que sepáis los personajes que os dan. Y si no podéis comprar todos los DLCs y podéis comprar solo uno, que sepáis realmente qué DLC comprar, qué DLC escoger. Así que este vídeo es un vídeo informativo que creo que necesita tener vuestro like, ¿no? No tengo los personajes desbloqueados porque nos estamos pasando la historia con este personaje, preparándolo para el nuevo DLC 11. Pero en el DLC 6, los personajes que nos vamos a encontrar son 4, nada más y nada menos que el Super Androide 17 de Dragon Ball Super, con guarda severo, imagen reflejada, puente lateral, carga máxima, ráfaga volea al máximo, super golpe eléctrico y campo de energía, y la super alma es hora de luchar en serio. Este es el Androide número 17 de Dragon Ball Super que os vais a encontrar en Xenoverse 2 una vez compréis el DLC 6. Luego os vais a encontrar con Fu, luego hablaremos más de Fu porque Fu aparece tanto en cinemáticas como en un montón de cositas. Tenemos ahí a Fu con ataque furtivo, aquí sí que tiene nuevas habilidades, espada de confusión, campo minado de energía, onda cargada de ki, ráfaga de volei al máximo, bomba problemática remota, super salto hacia atrás. Estos dos son personajes nuevos. El mejor para mí, Goku Ultra Instinto Dominado. Es más, cuando salió el DLC 6, se filtró a Goku Ultra Instinto Dominado antes que en el anime, y ahí hubieron cositas ahí fastidiosas. Choque de meteoros para Goku, Kamehameha, puño sofocante, espíritu explosivo, super Kamehameha, visualización divina y levantamiento instantáneo, super alma, ultra instinto. Y Jiren, el patrullero Jiren, el marcianito. Choque de meteoros, impacto poderoso, meditación, carga máxima, onda de poder máximo, carga de potencia y super salto hacia adelante. Estos 4 personajes vienen en el DLC 6, pero aún hay más cosas, porque teníamos eventos nuevos, teníamos nuevas habilidades. Las de Fu, por ejemplo, que se podrían conseguir en misiones secundarias. Teníamos la ropa de Jiren de la Patrulla del Orgullo también. Y luego teníamos un modo que era realmente brutal, que es el que os voy a enseñar ahora mismo. Ahora después vamos a ir primero a lo que viene siendo las misiones secundarias, ¿vale? Tenemos también misiones secundarias en este DLC número 6 de Dragon Ball Xenoverse 2 si lo compráis. Para mí es el más completo. Las misiones secundarias creo que eran... iban de... un momento, porque encontrarlas es difícil. Meditación, 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 meditación. Bigote de topo. Yo creo que era de aquí, ¿vale? Más o menos, ¿eh? A ver. No, de aquí no era. Es que no recuerdo muy bien dónde estaban. Estaban por aquí, pero... nos daban meditación. Divinidad desatada. A ver si lo encuentro. Meditación. Las misiones del DLC creo que iban desde la 120 y poco hasta Peluca de Goku Ultra Instinto, hasta... no sé cuál era, pero eran
varias misiones, 4 o 5 misiones secundarias, ¿vale? Que nos daban. O sea, en este DLC tenemos ya 4 personajes, entre ellos Goku Ultra Instinto Dominado, Jiren, Super Androide, bueno, el Androide 17 de Dragon Ball Super y Fu. Teníamos misiones secundarias, teníamos eventos, teníamos un par de objetos, teníamos la peluca de Goku Ultra Instinto y teníamos lo más importante, el modo historia infinito. ¿Qué es el modo historia infinito? Me vas a decir, Mark, ¿qué es el modo historia infinito? Pues bueno, es un añadido, un plus de historia que se completa con Fu. Tenemos a Fu ahí, ¿vale? Como estáis viendo, tenéis ahí a Fu, no sé si lo estaréis viendo, con este icono. Eso significa que nos está dando misiones del modo historia infinito. El modo historia infinito es un modo en el cual vemos una cinemática de Goku Ultra Instinto, vemos un montón de cosas realmente increíbles. Voy a entregar el regalo a Goku, a ver qué me da. Y eso es lo que tenía el DLC número 6, ¿no? Para mí, el DLC 6, sin duda, es lo mejor que puede haber. O sea, es lo mejor. Ojo que viene Towa, ¿eh? Es lo mejor, es el más completo. Aquí tenemos el modo historia, el modo patrullero, modo historia infinita. Tenemos la falla que se había abierto temporal. Y aquí podemos jugar con Fu. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Voy a enseñaros la parte de la historia. Voy a seguir haciendo la historia. Teníamos historia por hacer, pero nos hemos quedado con un poquito de historia ahí. Vais a ver el modo historia infinito y para mí ese es el más completo. Si tenéis que comprar un DLC y no podéis comprarlos todos, yo recomendaría, sin duda alguna, el DLC número 6, porque la historia infinita, Jiren, Goku Ultra Instinto, Fu, Androide 17, veis aquí la historia de Fu, sigue saliendo Fu en la historia, miradlo, está un poco alucinado, está un poco alucinado de lo que puede pasar. Volvemos a la normalidad y ahora, pues bueno, vamos a ver un poquito de historia, vamos a pasarla un poquito. Campeón del cambio, vamos a darle caña. A lo mejor incluso veis a Goku Ultra Instinto, ¿eh? A lo mejor incluso, si os despistáis, veis a Goku Ultra Instinto. Vamos a ver. Vale, perfecto. Voy a hacerme ir tesao. No me ha dejado. Vale, que es el transporte. Vale, Goku. Lo has hecho mal, Goku. Vale. No le he dado. Si lo hubiese dado, lo hubiese reventado. Vale. Qué pesado. No me deja cargar con meditación. Pues Super Vegeta 2. Vale, lo tengo. Vamos a ver si le puedo dar. Le he dado. Pues cinemática que hay al tiro, ¿eh? Es que aquí hay una cinemática y se puede sacar a Goku Ultra Instinto, pero no sé si lo vamos a poder sacar. Se puede lanzar a Goku Ultra Instinto, no sé si lo vamos a poder sacar. Me ha recuperado la energía. Bandai, me he quedado como rayado. Si le doy, lo reviento. Le he dado. Super Saiyan Blue. Lo sabía, Super Saiyan Blue. Me ha dado fuerte. Me ha dado bastante fuerte. ¿Pero qué le pasa a este hombre? No me puedo curar, ¿no? Sí. Fuera. Me está dando, ¿eh? Me está dando. Me está dando el Goku. Dando fuerte. Vale. La has cagado, Goku. Es que hace todo el rato lo mismo. Sigue teletransportándote. Combate intenso, ¿eh?
Combate bastante intenso. Para que veáis que este DLC era complicado también. Déjame recargar todo el ki, bro. Déjame recargar todo el ki. Vale. Pues sí, vais a ver el Ultra Instinto en primicia. Vais a verlo. Miradlo. Esto salía en el DLC 6. Esto salía en el DLC 6, gente. Brutal. Brutal. Y creo que ahora tengo que pelear contra él. Y ahora se viene lo complicado. Me ha dado. Me revienta. Me ha reventado. Me ha reventado. Me ha reventado el Ultra Instinto. Bueno, pues este es el DLC 6. Yo, de verdad, lo recomiendo. Recomiendo que lo compréis. Es muy entretenido. Tenemos el modo historia infinito. Ahora mismo me gustaría reventar el mando contra el suelo, pero voy a contener mi ira. Así que darle al botón de like. Una persona, un like. A ver si llegamos a los 1000. Y si os ha gustado este DLC, ya sabéis, darle al botón de like, suscribiros, seguidme en Instagram para llegar al récord de los 10.000. Y seguidme en lo que viene siendo Twitch para los directos y los eventos de Dragon Ball. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!